Para todos ustedes, hoy estamos desde acá, desde el colegio, de nuestro gimnasio, y les traemos unas actividades para que realicen en casa, para que mantengan la motivación y junto a esto participen con toda su familia, esperando que se encuentren todos muy bien, su familia, ustedes mismos, con las tareas. Esto es para distraernos un ratito y espero les sirva mucho. Ahora vamos a partir con un calentamiento, vamos a presentar los juegos y todo esto durante el video, así que espero les guste mucho. Yo soy el profesor Byron Manque, de taller de fútbol, y estoy junto con el profesor Rodolfo, también de taller de fútbol. Y desde el colegio les vamos a enseñar los juegos y todo para que se diviertan en casa. Muchachos, ahora para empezar vamos a partir con un calentamiento junto al profe Rodolfo y el profe Byron. Vamos, vamos, profesor. Vamos a empezar con un trotecito, suavecito, de lugar, suavecito, vale, suavecito. Sí. Recuerde la respiración, toma aire, está suave, un trotecito, empezamos con el skipping, levantamos, muy bien, no se olvide del braceo. Y talonea, ahí. Volvemos al skipping. Después, ya estamos cansando un poquito. Leemos la temperatura. Volvemos, taloneo. Bien, suelta un poquito. Y sí, estamos empezando ya. Ahora, sentadilla y salto. 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 Eso, borranita. Muy bien. Bien. Y después también el lugar de nuevo. Eso. Respiración. Tenerla suave. Besito. Repetimos el equipo, vamos. Y taloneo. 15. Taloneo. Ahí va. Está un poco. Está un poco. Empezamos los hombros. Adelante. Amplio movimiento. Arriba cerramos. Dale hacia afuera, suave. Bien afectada, atrás tendida. 10 segundos. Cambiamos otra pierna. Preparamos. Flexamos la 10 segundos. Estamos o cruzamos como ustedes quieran, cruzamos y abajo. No más pueda, aguanta 10 segundos.
arriba, apoyamos con el compañero. Vale. Y el segundo igual, sin caerse. Estamos listos para empezar a jugar. Recuerde que el calentamiento es súper importante. Hoy día los juegos que tenemos son un poco más de saltito, de dribbling. Así que es importante que caliente bien para evitar lesiones y otras cositas por ahí. Así que vamos a jugar. Ya, muchachos, una cosa muy importante también junto al calentamiento es la hidratación. Siempre tener tu botellita de agua para saciar la sed, para no cansarnos, para siempre tener buena actitud, siempre con agüita, una buena hidratación, así que nos sirve mucho, ¿vale? Siempre agüita. Muy bien, muchachos, ahora vamos a seguir con la actividad, con los juegos recreativos, y para esto vamos a necesitar una escoba. Pueden ser dos para participar en pareja y así ir uniendo a toda la familia. Les vamos a ir explicando los juegos. Vamos a comenzar con una actividad un poco física y luego vamos a pasar a la actividad competitiva. Así que vamos a disfrutar. Partiendo con la actividad un poquito física, vamos a poner las dos escobas separadas un poquito y vamos a ir saltando adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera y vamos por atrás. Vamos, eso es. Muy bien, vamos a intentarlo con un pie, a ver, ¿pueden? Eso es, adentro, afuera, adentro, afuera, muy bien. Eso, dale, puede pasar, vamos, vamos. Eso es, eso. Muy bien. Vamos, lo más separado, muy separadito. Para después ponerle dificultad, vamos con el otro pie. Vamos, eso es, concentrado, muy bien. Dale. Vamos, de espalda, medio, afuera, medio, afuera, medio, afuera. Muy bien. Vamos. Eso es. Fuera, eso es, profe, vamos. Muy bien. Vale, ahora le vamos a dar un poquito de dificultad. Cerradito, lo más cerrado posible. Con dos pies. Vamos. Al medio, afuera. Al medio, afuera. Cierre. Al medio, afuera. Al medio, afuera. Muy bien. Vamos, profesor. Vamos, eso es. Dale, póngale dificultad. Eso es. Eso. Concentradito, eso. Muy bien. Bien cerradito. Con pies. Vamos. Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Muy bien. Eso es, bien profesor. Bien profesor, eso es. Vamos, otro pie, adentro, afuera, adentro, afuera. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ahora, zapato difícil. De espalda, vamos a ver cómo sale. Medio, medio, afuera. Medio, afuera. Medio, afuera. Medio, afuera. No hay necesidad de apurarse, solo concentrarse. Están jugando con la mente, con la precisión y la coordinación. Muy bien. Eso es, ahora vamos con la siguiente actividad. Ahora vamos a la siguiente actividad. Espero estén muy concentrados. Vamos a explicar muy lento a qué se refiere este juego. Yo, esto es agilidad, voy a estar lo mejor posible esto y nos vamos a cambiar a buscar la otra escoba. Aquí vamos a estar cerquita primero para partir. Ojo, para partir. Vamos, cursor, 1, 2, 3, cargamos y la tomamos. Eso es, sin que caiga, no puede caer. 1, 2, 3, vamos. Eso. Vamos, 1, 2, 3.
Vale, esa es la principal característica del juego. ¿Qué es lo que le da dificultad? Vamos, más allá, profesor. Vamos, un poquito más. Uno, dos, tres, vamos. ¡Buena! Uno, dos, tres, vamos. Eso, concéntrate bien. Vamos, concéntrate. Uno, dos, tres, vamos. ¡Uy, profe! Última, vamos. Dos, tres, vamos. Eso, vamos a ver si podemos separarnos un poquito más. Vamos a pilotar la cámara. Ahí. Vamos a ver, llegamos. ¿Qué dicen ustedes? Uno, dos, tres, vamos. ¡Buena! Dando las variantes que quiera, los participantes que quieran, puede ser de 4 o de más, ir girando, ahí usted decide. La idea es divertirse y al que se le cae puede pagar una penitencia, lo que quiera. Importante, el giro es por el lado contrario, compañero, para no chocar. Lo ideal, sí, claro. Es si van por un lado, mismo por acá. Se choca. Porque si hacen por el mismo lado, vamos a chocar de frente. ¿Sí? Contado contrario del compañero, para no chocar y tener ningún accidente, y lo paso muy bien en casa. Muy bien, muchachos, vamos con la siguiente actividad. Para esto vamos a utilizar las mismas escobas, vale, ideal 2 para hacer competencia, vamos a partir aquí con la competencia, y una bolita, una pelota, acá tenemos una pelota de papel, puede ser de calcetines, de tenis, de lo que ustedes quieran, pero que sea bonita. Y vamos a practicar un poquito el juego, vamos a trazar dos arcos, puede ser con botella, lo que quiera, acá los vamos a tener imaginarios. Así que tenemos unas líneas y vamos a trazar. Profesor, póngase allá. Con la misma escoba vamos a tratar de hacer gol en la portería de ellos. Ustedes la van a poder trazar si quieren. Vamos, eso es. Vamos, ahí está, con la pelotita de papel. Eso, era gol. Profe. Uy. Así, gol, eso es, 1-0, voy ganando, muy bien, vamos, eso es, dale, eso, vale, 2-0, vamos, que no pase la línea, eso es, ahí, eso es, vamos, eso, dale, ay, ay, a dos, se está pescando mucho, dale, eso es, vamos, sigue nomás, eso. Eso, atácalo, eso, toma, un pis, la roba, un alcanzo. Tres, dos, vamos. Lo ideal es que usted no pase la línea para allá, su arco, solo la escoba puede pasar. Muy bien, dale, la puede robar, pero nunca pasar la línea. Eso, muy bien. Uy, ay, eso. A tres, vamos profesor, eso. Uy, vamos. Hay que apretar mi escoba, que suelta. Vamos. Ay, qué. Tome. Eso. Uy. Vamos. Ay. Vamos. Chile. Uy. Eso. 5-4, vamos Chile. 4, vamos a pasar la pelotita que se suelta. Uy, buena parada, ¿no? Mejor aquí lo que pensaba, ¿no? Uy, vamos. Uy, fuera, vamos, métalo a la cancha, Vamos, eso es, muy bien. A 5, vamos, 5. Vamos. Eso, sí. A seis. Vamos. Uy. Mira, se siente el che. ¡Fuera! ¡Uy! Vamos. Vamos a llegar a la pelotilla aquí. Vamos, 7-6. Vamos. Uy. ¡Ay! Vamos, ¿qué está pasando? Vamos, Chile. Está pasando. Uy. Ya. Uy. Ah, oh. Se la pilla el profesor,
chiquillos. Vamos, 8-6, la cuenta. Mira. Uy. ¡Ah! Así que eso puede ser 2 contra 2, 3 contra 3, lo que ustedes quieran. La idea es que se motiven todos en la casa y participen solo con estos materiales. Bien chicos, espero la estén pasando muy bien con estos juegos, disfrútenlo con toda la familia. Vamos a hablar de una cosa también muy importante. Otra de las importancias de todos los deportes es nuestra alimentación, junto con la hidratación obviamente. Tenemos que alimentar bien para mantenernos con energía, con buena disposición, siempre positivo. Así que una buena alimentación nos va a ayudar demasiado a mantenernos bien nuestro cuerpo, nuestra energía y nuestro positivismo. Se van a mantener siempre con una buena alimentación y una buena hidratación. Así que, al igual que la hidratación, nuestra alimentación es fundamental en el deporte. Perfecto, ahora para la siguiente actividad. Este juego es muy común en el colegio, en la casa, en todos lados. Así que lo vamos a replicar. Vamos a necesitar una hojita de papel. ¿Para qué? Para que usted elabore su mejor avioncito de papel. Vamos a hacer competencia de avioncito de papel. Así que espero estén muy motivados. Si están participando, pueden dejar sus fotos de sus aviones enchulados, los puede pintar, les puede hacer lo que quiera. Al Instagram del colegio nomás, la Pepi va a estar recibiendo todo ahí, así que mande allá nomás si quiere, vamos a hacer competencia de avión de papel. Y a continuación les vamos a explicar cómo hacer un mejor avión de papel. Gimnasio del colegio, es mi turno. Acá está mi avioncito con la visión de profesor Byron y vamos a intentar lanzar lo más lejos posible para ganarle al profesor. Vamos, te tengo fe, avioncito. Vamos, no te devuelvas. Buena, ahí está. Vale, vamos, profesor Rodolfo, le toca a usted. A ver si me puede ganar. ¿Está el mejor avión? No mienta, no mienta. No mienta. ¿Cómo le va? Vamos. Espérese profesor, allá está el mío, no me lo muevan, no hay viento, no hay nada, no hay turbulencia, a ver, vamos. Ay, ay, ay. Vamos, quiero mi revancha, bien profesor por esta. La primera sin segunda muchachos, así que vamos con la del picado, vamos con el avioncito de profesor Byron, que le tengo mucha fe, vamos. Vamos a otra competencia, vamos. ¡No! Se devolvió. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el mejor avión o no? Este. Vean. No, tiene todo arreglado, profesor. Ah, qué bien. Muy bien, profesor. Ganamos de nuevo. Me rindo. Muy bien, muchachos. Casi estamos finalizando. Y para finalizar, vamos a estar haciendo una vuelta a la calma, a bajar las cargas, porque los juegos estuvieron muy motivados. Espero estén participando todos allá en la casita, toda la familia, y vamos a relajarlos un poquito, vamos a soltar,
Vamos arriba, las manos, soltamos, vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos arriba, soltamos otra vez, vamos otra vez, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es, soltamos, los pellizcos un poco, para desestresar. Vamos y vamos abajo otra vez, a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos un poco. Vamos a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos saltando. Otra vez a la derecha, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Sube, vuelta. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Eso es. Relaje, respire bien. Nariz, boca. Vamos. Brazo cruzado. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, soltamos, vamos, derecho otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, última, izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, eso es, suelte, camine un poquito, respire, respire bien, vamos arriba, 15, 1, 2, 3, 4, 5, eso es, suelte, vamos a la otra, 1, 2, 3, 4, 5, eso es, suelte, vamos por la otra, 1, 2, 3, 4, 5, eso es, vamos por la última, 1, 2, 3, 4, 5, eso es, vamos, suelta con tu compañero. Vamos a soltar, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, el otro, 1, 2, 3, 4, 5, eso es, suelta, vamos con la otra, 1, 2, 3, 4, 5, eso es, vamos, última, 1, 2, 3, 4, 5, eso es, y respiramos muy bien. Ahí estaríamos con la vuelta a la calma. Recuerde que siempre hacerlo relajado, ¿vale? Mantengan la buena hidratación, la buena alimentación y la felicidad, que es muy importante en las casas. Así que un abrazo con el profesor Rodolfo desde acá. Los dejamos a todos invitados a que participen con nosotros. Puede darle usted las variantes que quiera al juego, los participantes que quieran. Y la principal idea de nosotros acá es que ustedes disfruten en la casa. Así que un abrazo a todos ustedes y chao, que estén muy bien.